Tenemos en línea a alguien que de economía sabe y mucho, y que también creo que deja de manifiesto cada vez que tiene contacto con la gente una de las grandes falacias que desde el gobierno nacional se intenta convencer a los argentinos. No, el Frente para la Victoria ya está, nunca más, es un proyecto que terminó, es un proyecto al que la gente le dio la espalda. Cada vez que Axel Kicillof, como otras figuras del Frente para la Victoria, se acerca a la gente, tiene estas convocatorias públicas como la del fin de semana en la ciudad de Mar del Plata, la gente demuestra que ese sentimiento que la unió durante 12 años al gobierno de Néstor primero y de Cristina después sigue incolumne. ¿Cómo le va, diputado? Un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Cómo andan ustedes? Preocupados. Justamente de eso estábamos hablando previo a lograr entablar esta comunicación. Muy preocupados por una economía nacional que aún supera lamentablemente los pronósticos más duros que podíamos hacer a fines del 2016. Este 2017 nos muestra que este año va a ser de una dureza similar o superior a la del año pasado. O sea, hay una economía que sigue devastándose en el día a día con medidas que indudablemente destruyen lo que va quedando en pie, ¿no? Sí, no, sin duda. El otro día, este sábado, estuve en Mar del Plata y como usted decía, con muchísima asistencia, hubo 5.000 personas en la peatonal, en un acto con Fernanda Roberta, dirigente de Mar del Plata, pero una dirigente nacional que también diputada, y Leopoldo Moró. Se juntó mucha gente y un poco analizando también la composición política de la asistencia, la verdad que me sorprendió ver muchísimos participantes o concurrentes de ninguna manera alineados con el Frente para la Victoria, sino más bien queriendo escuchar otra campana. Uno de los problemas que hay es que si uno atentamente va siguiendo los diarios de todos los días, sería algo así como que un desastre económico tapa el anterior desastre económico. Y eso sin hablar las operaciones mediáticos, judiciales y ahora también de servicios de inteligencia, con los cuales el gobierno de Macri trata por un lado de tapar esta situación y al mismo tiempo ver si en la caída libre que está mostrando, por lo menos en las encuestas, la popularidad de los dirigentes del PRO, del propio Macri, esto se puede evitar marcando un adversario, hablando de la pesada herencia, culpando a Cristina Kirchner de vaya a saber qué cosas. O sea que me parece que están las dos cuestiones concurrentes: las mentiras del gobierno, los datos de la realidad, lo que cada uno de los argentinos, más allá de las medidas que se van tomando y cómo el gobierno las disimula o las oculta, como fueron casos así ya tremendos, ¿no?, de operación mediática, como los de precios transparentes, que era para bajar los precios, los terminó subiendo y encareciendo, o la reparación histórica, que es una defraudación histórica a los jubilados. Bueno, más allá de eso, me parece que la gente va sintiendo en el bolsillo y va sintiendo en su realidad y en los derechos, porque esto es más que la cuestión económica, ¿no? Y dada esta situación, me parece que no les queda otro camino que, por un lado, la represión, como ha ocurrido ya tantas veces, lamentablemente, y al mismo tiempo la judicialización de la política, si a eso lo podemos llamar judicialización, a las operaciones que se hacen permanentemente sobre los dirigentes de la oposición, a los que ahora el gobierno ha demostrado que escucha de manera permanente. Axel, cuando uno observa estos 250 y pico de productos que antes necesitaban de la autorización por parte del gobierno para poder ser importados y que hoy ha liberado, ha sumado a los que no necesitaban este trámite el gobierno de Macri, poniendo áreas fundamentales de nuestra economía productiva en riesgo. Cuando uno observa esto, dice, aún esto es difícil de entender desde la mirada capitalista o neoliberal, porque países que indudablemente lo son, países europeos o el mismo Estados Unidos, están haciendo todo lo contrario, están impidiendo el ingreso de productos extranjeros que pongan en riesgo sus economías regionales y su economía nacional. Digo, ¿a dónde apunta este tipo de medidas de Macri que indudablemente benefician la mirada externa pero perjudican al mismo sector nacional que lo llevó al gobierno?
Mira, la verdad que no hay mucha novedad en términos históricos, ¿no? Por supuesto que uno siempre se queda un poco incómodo y hasta perplejo, pero cuando ocurrió el golpe de Estado del 76, no hay que olvidar que hubo un apoyo, no digo unánime, pero bastante compacto, de buena parte de industriales nacionales, que después vieron como el plan económico de la dictadura militar liquidaba a la industria. Entonces no sería la primera vez que le pasa a la industria nacional inclinarse por opciones políticas, ideológicas o económicas que les traen desgracias, ¿no? Yo, porque dediqué buena parte de mi vida, de mi formación, de mi profesión, a estudiar la historia económica argentina, y algunos autores hablan del verdadero suicidio de la burguesía nacional en la época de la dictadura militar y el plan de Martínez de Oro, donde también hubo un engaño, debo decir, porque el comienzo de la dictadura militar no presentaba una faz antiindustrial o antiindustria argentina. Yo creo que en Macri esto se multiplica muchísimo, porque la verdad que Macri se trató de disfrazar de desarrollista, de industrialista, también de preocupado por los temas sociales. Es decir, que fue una campaña electoral, la verdad, donde yo eximo un poco incluso al sector empresarial que lo apoyó a Macri, porque las propuestas de marketing que le habían elaborado a Macri eran muy tentadoras, como lo es siempre el marketing, ¿no? Uno nunca ve una propaganda y dice eso no lo compro, eso no lo consumo. De manera taxativa tiende a estar bien armado, bien hecho, para que tiente. Y bueno, esto le podemos vivir mejor, no vas a perder nada de lo que tenés, la revolución de la alegría, y después mentiras más categóricas y concretas, como que va a seguir precios cuidados, ahora 12, que le han dejado el nombre y le han vaciado el contenido, ahora ya definitivamente, de la misma manera con el impuesto a las ganancias a los trabajadores, de la misma manera con la administración del comercio, que dijeron que no iba a haber problemas de importaciones, y como bien decís vos, han abierto casi indiscriminadamente en algunos sectores, con los resultados asquerosos, digamos, desde el punto de vista de la situación industrial argentina que tenemos, asquerosos y muy preocupantes y muy tristes también. Una verdadera tragedia industrial está generando Macri. Que hay un caso en la industria vinculada a la metalmecánica, a la línea blanca, ¿no? Heladeras, sí, sí. Ropas, ha sufrido, por un lado, una fuerte caída del consumo, es decir, venden menos, pero al mismo tiempo les abrieron las importaciones, entraron, si no no recuerdo el número, creo que, si no lo recuerdo mal, 80.000 heladeras, que más o menos media producción argentina, es decir, que lo poco que se consume se dirige hacia bienes importados, y esto no ha generado una mejora en los precios tampoco, porque lo que observamos es una inflación del 40%, más eso a los industriales o a los empresarios, y sobre todo a las pymes, que suelen ser las que más sufren, les han subido las tarifas también, y les han encarecido el crédito fuertemente. Generaron una tormenta perfecta. Yo la verdad que no los acuso, porque una cosa es que uno lo engañe, no, que uno no se dé cuenta, otra cosa que uno lo estafen. Nadie está exento de que si le arman bien la trampa, poder caer en ella, ¿no? Y aquí era así, porque todos los consultores, grandes medios de comunicación, la propia oposición, prácticamente toda unida, decía que lo que pasaba en Argentina había que cambiarlo y que iba a ser todo muy fácil para mejor. Y bueno, tal vez la gente votó, y resultó ser una ilusión y un verdadero desastre y una verdadera estafa electoral. Axel, hay una frase suya de este sábado en Mar del Plata que la verdad me parece que es sumamente gráfica. Usted dice: la mejor política económica es la distribución del ingreso. Si usamos un neologismo, podríamos decir entonces que este gobierno está implementando la peor política económica, porque justamente es la que está mostrando mayor inequidad en la distribución del ingreso, ¿no? Digo, ¿esto es así? Y yo creo que acá hay elementos históricos y también intereses materiales muy concretos, también teóricos, ¿no? Cuando yo decía eso, me refería a que este gobierno ha vuelto,
paradójicamente, ¿no? Y un poco perturbadoramente, a la retórica esta de la lluvia de dólares y de la teoría del derrame. ¿Qué quiere decir esto? Que en términos, digamos, discursivos, no cuando estaba en campaña ni habló de esto, en campaña va a seguir la UH, está bien, siguió, pero aumentó 30% y los precios 42%. Uh-huh. O sea que la verdad es que le han liquidado la asignación, como le han liquidado la jubilación prácticamente universal que existía en la Argentina. Pero hablaban ahora que están en el gobierno de que lo que nos va a salvar es la inversión extranjera, que muchas veces la confunden en la estadística con la inversión financiera, que no nos sirve para nada y que es la bicicleta financiera que ya tuvimos tantas veces. Pero ellos son, cuando se ponen un poco más sinceros, ellos son de la idea de que si se garantiza alta rentabilidad a los sectores empresarios y los más concentrados, va a haber mucha inversión interna. Es decir, que la peor distribución genera crecimiento, finalmente, porque concentrar el ingreso, reducir los salarios, que han hablado ya de bajar los costos salariales, flexibilización laboral, todo eso beneficia a la economía, incluso a los propios trabajadores, a través del derrame. Es una muy vieja teoría económica que viene de la época de Adam Smith y que tenemos una certeza sobre eso. No funcionó nunca, nunca. En Argentina y en los países periféricos mucho menos, porque basta ver las estadísticas de fuga de capitales, ¿no?, que muestran que cuando a la Argentina le va bien, hay una parte, también por la globalización, el hecho de que existan muchas empresas no solo concentradas sino extranjeras, una parte que no reinvierte los beneficios o que no los invierte ni siquiera, digamos, que especula con ello, que obtiene ganancias mayores en otros destinos o que directamente los fuga a sus casas matrices a través de diferentes mecanismos, ya sea, por ejemplo, y esto se ha sabido ahora con los Panama Papers, y bueno, lamentablemente coincide la figura del empresario que vive del Estado con el que hoy encabeza el Estado, porque sinceramente la familia Macri, no solo sabíamos que estaba involucrada en el tema de las cloacas de Rousseló, no solo sabíamos que estaba involucrado en el contrabando de Sebel, no solo sabíamos que estaba involucrado en los hechos turbios de Manliva, bueno, toda esa historia, esa foja, sino que ahora, no por una investigación local, ni por datos que se han obtenido acá, ni porque nosotros lo conseguimos hacer, sino por los Panama Papers, una mega filtración que mostró que los funcionarios del gobierno, y sobre todo los vinculados directamente a Macri, tienen empresas y por decenas en paraísos fiscales, que es una forma de garantizar que la rentabilidad que se consigue adentro, por los buenos o los malos métodos, no aparezca nunca ni tributando ni reinvertido en el país. Entonces, la verdad es que la teoría del derrame es un fracaso. Y la teoría del derrame es lo que justificaría tal vez, presuntamente, aunque es errónea de todos los lados que uno lo mire, pero que una peor distribución del ingreso genera bienestar al conjunto en algún momento. Por eso de primero crecer, después distribuir, que también es propio de la teoría del derrame. Nosotros lo que mostramos, y no solo nosotros, sino los países de América Latina que tomaron políticas similares durante esta época de casi 15 años, ¿no?, en el caso argentino 12, pero casi 15 años, es que en realidad para el crecimiento de la actividad económica en los países, lo más provechoso era distribuir el ingreso, ¿no?, y distribuirlo de forma tal que genera consumo interno, demanda interna, y la demanda asegura la producción y la reinversión. Esta teoría, si faltaba alguna prueba conceptual, ahora la tenemos empírica. Macri ha venido a hacer lo inverso, y esto se trata de perdonarle impuestos a los ricos, y cuando se trata de los sectores menos favorecidos, trabajadores, jubilados, se ponen, como quien dice, prudentes, fiscalistas, cuidar la caja, ¿no?, cuando es el impuesto a las ganancias. Ahora, cuando es perdonar las retenciones a la soja, son completamente generosos. Sí, justamente esto es lo que llama la atención, ¿no? No voy a hacer un elogio de la economía norteamericana, estadounidense, pero para Macri, un enamorado de ese modelo, las recetas que implementa son totalmente las contrarias. En Estados Unidos se fomenta
El consumo, saben que es una de las patas de la economía, y por el otro lado también la carga impositiva que tienen los estadounidenses es muy alta. O sea, dos de las cuestiones que Macri destruye en la Argentina son, por ejemplo, la que su país ideal pone a diario como obligación para sus contribuyentes, ¿no? Es correcto, pero agrego algo más. Me parece que hace tiempo que las potencias centrales predican un discurso para aplicar en las economías en vía de desarrollo, emergentes, periféricas, que ellos mismos no aplican. Es decir, las potencias centrales son tremendamente proteccionistas de su propia producción. Esto no es un invento de Trump. Que Trump lo ponga de manifiesto y le dé los matices que estamos viendo, lo hace tal vez más evidente. Pero no es que bajo los gobiernos demócratas nosotros podíamos gozar de las fronteras abiertas de Estados Unidos para el libre comercio. No había forma. Las pocas cosas que Argentina le puede exportar a Estados Unidos, porque esto también es una desgracia para aquellos que buscan relaciones carnales con Estados Unidos, por lo menos en la economía, porque nuestra economía no tiene mucha complementariedad con la norteamericana, con lo cual la verdad que no encajamos muy bien en el terreno comercial y poniéndose objetivo con Estados Unidos. Hay pocas cosas que necesiten de nosotros. Entonces siempre muy desbalanceado el comercio, pero lo que es más desbalanceado es esta ideología del libre comercio que se usa para los países pequeños, poco industrializados, para que no puedan tener industria, porque el proteccionismo agrícola existe en Europa y existe en Estados Unidos hace mucho tiempo, así que nosotros lo que le podemos vender no se puede colocar, y sin embargo deberíamos abrir completamente nuestra economía a que ingresen los productos que ellos sí nos pueden vender. Entonces me parece que lo que hay en Macri no es solo una época histórica donde esto se profundiza por la crisis actual, sino una enorme incomprensión acerca de cómo funciona la economía internacional y cuáles son las inserciones viables para la Argentina. Pero ese programa de que los países latinoamericanos sean completamente subordinados en términos económicos a lo que sería la potencia principal del mundo y del continente, me parece que existe hace mucho tiempo y que bueno, se estaría aplicando, y que al mismo tiempo esa contradicción entre lo que dice los países centrales y los organismos multilaterales, usted tiene que pensar que Estados Unidos ha rechazado mucho tiempo la ONU, incluso el Fondo Monetario Internacional, y sin embargo la receta del Fondo Monetario Internacional acá se toman al pie de la letra. Estados Unidos es, si no me equivoco, el país más denunciado ante la Organización Mundial del Comercio por proteccionismo, y sin embargo lo que sale en el diario es que Argentina administraba el comercio bajo nuestro gobierno, que era una forma básicamente que me parece que sintetiza un poco la cuestión. Si uno desde el gobierno gobierna para los que más necesitan algún tipo de estímulo, que esto no incluye solamente a los sectores sociales vulnerables, sino también a las pequeñas y medianas empresas, pequeño y mediano comercio, ahí en la región, las empresas petroleras, las empresas de todo tipo, aún de servicio, bueno, que necesitan el concurso y el apoyo del Estado para iniciar o continuar su proceso de crecimiento. Una situación que no está obviamente concluida, porque nunca la está, y que el gobierno de Macri, basándose en excusas y en argumentos falaces, dice, bueno, para mí la industria argentina no es competitiva. Claro que no lo es, porque es muy difícil que tengamos el nivel de competitividad de Alemania en los automóviles o de China en la mayoría de los bienes. Entonces, como no somos competitivos, entonces no tiene que haber industria, y dejan entrar las importaciones. Me parece que es un discurso que, disfrazado de que reconvertir, hay que mejorar, viene a destruir. La última consulta, Axel, y le agradezco el tiempo que le hemos quitado, lo extenso del tiempo que nos ha concedido, mejor dicho. No, por favor. La última consulta tiene que ver con el dólar. Acá hay una discusión muy fuerte, hay sectores profundamente vinculados a Macri, algunos de ellos han sido socios, familiarmente hablando, hablo de Ratazzi, el grupo Fiat, del cual la familia Macri durante una época fue la responsable económica en la Argentina. Está hablando de un dólar, Ratazzi exige un
un dólar de 22 pesos aproximadamente. Pero por el otro lado, veíamos la semana pasada, aún con retención, aún con liquidación de retenciones y demás, un dólar que a Macri se le fluía hacia abajo. Ayer recién remontó 5 centavos. ¿Qué es lo que usted cree que va a pasar con el dólar en el 2017, sobre todo en un país como la Argentina, que con contracara o contrapartida de lo que pasa en otros países similares, tenemos una economía totalmente dolarizada? Hoy el argentino piensa en dólares. ¿Qué es lo que cree que va a pasar, Axel? Al plantear el tema, yo creo que es un, al mismo tiempo, un poco triste y un poco cómico, ¿no? Porque el gobierno de Macri, cuando asume bajo la premisa de que había un fuerte atraso cambiario en Argentina, también para traccionar a ciertos sectores que empujan por la devaluación de la moneda, como el que mencionaba recién, pero todos los sectores fuera de Ratas y sus declaraciones, todos los sectores exportadores vinculados al negocio de la exportación y el negocio financiero dolarizado siempre han pedido devaluación, son devaluadores natos. Entonces, un poco tal vez para satisfacerlo, decía que el dólar, que estaba a 9 pesos y algo, estaba atrasado. Aunque al mismo tiempo decía que el dólar real era 16, era el dólar blue. Uh-huh. Yo tal vez porque ellos, por su estilo de vida, el círculo en el que se mueven, sus consumos y parte de la plata que probablemente no podía ir a la compra de dólares a través de los mecanismos formales, el dólar blue probablemente para algunos sectores era el único dólar que importaba, pero no lo era para la economía en su conjunto. Dicho y hecho, llegó Macri, puso el dólar a 16 diciendo que no se iba a ir a precios, y lamentablemente al cabo de un año y algunos meses encontramos que prácticamente toda la devaluación, que fue el 60% aproximadamente, se le fue a precios, o está en camino de hacerlo de manera total, con lo cual el atraso cambiario del que denunciaban a nuestro gobierno, si es que existía, ahora está agravado, lo que demuestra, por ejemplo, en la región de ustedes, como es mucho más barato comprar en Chile que en Argentina, comprar en Paraguay, en el norte, que en Argentina, Uruguay incluso, digamos, que esa diferencia se nota. O sea que hoy, de nuevo, lo están acusando de atraso cambiario y le exigen una nueva devaluación. Pero entonces en el camino dejaron a las mayorías. No especulaban en dólares, no están cubiertas, no pudieron trasladar los precios, sino que recibieron el impacto de la caída de salarios, muy fuerte. Así que al cabo de esta situación donde volvemos a el mismo tipo de cambio multilateral que teníamos antes, en el medio dejaron 10 puntos de ingresos de la gran mayoría de la Argentina. Es decir que, y como siempre pasa con la torta puede crecer o puede caer. Este año supongamos que cayó 2,5, más o menos tiene el mismo tamaño. O sea que si los trabajadores perdieron entre un 10 y 15%, alguien lo ganó, ¿no? Así que ha habido una redistribución del ingreso formidable, como ocurre siempre en estos casos. Y hoy yo creo que ahí Macri está experimentando uno de los problemas justamente del armado y el tipo de conformación que tiene su fuerza política, que ellos dicen es un gobierno donde están los CEOs, pero es una especie de junta de negocios, donde hay representados dentro del gobierno, no a través del lobby que afecta al gobierno o pide al gobierno, porque eso existe en cualquier gobierno, en el nuestro. Yo recibí a los empresarios, me pedían devaluar, no devalúes, hace tal cosa, hace tal otra, pero el gobierno era de los representantes democráticamente electos, particularmente con Cristina Kirchner, que fue donde yo tuve el papel de ministro de Economía. No eran presiones que se recibían a través de pedidos, demandas, digamos, normales, pero bueno, la decisión la reservaba la autoridad política. La política estaba por delante de la economía, y la economía en general y para la mayoría por delante del lobby y los intereses particulares. Ahora, lo que está pasando hoy es que esos sectores están directamente representados en los ministerios y en las autoridades monetarias. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo noto un tironeo entre sectores que quieren apreciar la moneda, es decir, que el dólar esté durante todo el año 16, 17, en la suma 18 pesos, y otros que también conforman parte del gobierno, que quieren una devaluación mucho más grande. Esto creo que es uno de los factores centrales, porque se lo preguntan ustedes, pero yo he leído informes internacionales donde también se lo preguntan los supuestos inversores, potenciales inversores internacionales. Dicho de otra manera, nadie sabe qué cazzo va a pasar con el dólar
en el transcurso de este año, porque se notan estas tensiones y la imposibilidad de Macri siquiera de laudar entre estos intereses. Y digo que está esta imposibilidad porque, bueno, ha cambiado funcionarios, etcétera, pero vemos que un funcionario dice que va a bajar la inflación y se entera ese funcionario, porque se ha conocido que fue así, más o menos por lo diario, que le han subido no sé cuántas las tarifas, con lo cual la inflación se le fue al tacho, mientras otro dice que va a reactivar y se entera también de que la tasa de interés del Banco Central está por las nubes, con lo cual es muy difícil reactivar con el crédito caro. Grandes contradicciones que hacen un armado de gobierno que no está dirigido por una idea política, sino por intereses directos, mediatos o inmediatos, y mucho dogma ideológico. Entonces, hoy tenemos esa incertidumbre porque sabemos que esas decisiones, yo siempre creí que dependen mucho de la política económica, y la política económica hoy está actuando para conformar intereses que a su vez son contradictorios. El único interés que no está representado ahí fuertemente, porque lo hemos visto con los dictos de la propia CGT, es el de los trabajadores, es el de los jubilados. No están en esa mesa donde se toman las decisiones diciendo nosotros simplemente lo que queremos es no perder poder adquisitivo y no perder los trabajos. Tampoco están los intereses de las pymes. Es decir, que estamos ante un gobierno que muy atento a los poderes fácticos, casi conformado por esos poderes fácticos, toma decisiones, yo he dicho alguna vez, sin brújula, porque algunos están empujando la aguja para un lado y otros para el otro. Entonces, yo creo que con este gobierno, para las mayorías populares, cualquiera de los dos programas es bastante malo. Cualquiera de los dos programas, en una fuerte devaluación, porque el gobierno no tiene ninguna capacidad ni vocación de trabajar y administrar el sistema de precios en Argentina, con lo cual va a pasar lo que les pasó, se les va a ir todo a precios. Y por otro lado, si empiezan a apreciar la moneda abriendo las importaciones, va a haber una lluvia de importaciones que va a terminar liquidando el trabajo. En los dos casos hay pérdida de poder adquisitivo y pérdida de empleo. Muchísimas gracias, diputado Kicillof. La verdad ha sido un placer poder escucharlo atentamente. Me quedo con una invitación suya, que es la de llamar a la militancia todos los días para mostrar a los argentinos que el neoliberalismo es una máquina de destrucción. Me parece que sintetiza mucho lo que hemos charlado en estos más de 35 minutos, ¿no? Sí, efectivamente, porque creo que este es un año electoral. Y repito, hay mucha especulación y los ojos están puestos en quiénes van a ser los candidatos de la oposición, quiénes van a ser los que resuelvan, particularmente cuál va a ser el papel de Cristina, que hoy tenemos claramente a las claras, que es la dirigente política más importante y de más peso en la Argentina. Entonces, si va a ser o no candidata, y yo creo que eso, si bien para nosotros esos armados políticos, expresiones de unidad, intentos de generar y armar nuevas mayorías y nuevas expresiones de la mayoría son muy importantes, un poco a veces distraen de algo que me parece que es central. Uno mira cualquier encuesta y hoy le está dando al oficialismo, que después de haber ganado con 51%, a gatas alcanza el 30% de los votos. Quiere decir que ha perdido en muy poco tiempo, porque todo el mundo sabe que una elección de medio término plebiscita, pone a prueba, es un test, es una nota que se le pone a la política del gobierno, y bueno, hoy no llega ni al 3, ¿no? Entonces, la verdad es que Mauricio Macri se puso 8, su padre le puso 5, y me parece que la gente anda bastante por debajo de eso. Un abrazo, Axel, gracias por su amabilidad. Bueno, gracias a usted. Gracias. El diputado nacional Axel Kicillof, realmente no queríamos robarle tanto tiempo, sabíamos porque lo dijo. Tenía una reunión y me dijo, llamame en 5 minutos que así salgo y podemos hablar un ratito. Y bueno, ese ratito fueron casi 40 minutos. Pero me parece que es uno de esos tipos que es, no solamente que uno coincide con su mirada, aparte de coincidir con la mirada, es sumamente didáctico cuando explica, cuando nos explica los
los porqué de los cómo, ¿no? Digo, me parece que eso es lo que nos está haciendo falta, que alguien que sabe, que alguien aparte que ha tenido la responsabilidad, que alguien que ha sido sumamente castigado, las barbaridades que se dijeron de Axel Kicillof, lo mala gente que demostraron ser algunos cuando, recuerdo, viajaba a Uruguay en un ferrobús, y lo insultaban, iba con su nene en brazos, ¿no? Decís, un tipo que iba sin ningún tipo de protección, que iba solo, que iba a Uruguay, que no se estaba, ¿no? Y esa agresión de la gente porque pensás distinto, porque esta es la realidad, porque pensás distinto. De hecho, nunca nadie encontró nada que demostrara que Axel Kicillof no fue un tipo honesto en la función. Digo, no, me parece que estas cuestiones hay que ponerlas sobre la mesa.